Seguimos con las preguntas del diputado Frisa. Vamos a ver si esa. Gabriel. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Mario, por este momento. Un gusto conocerte. Yo voy a focalizar en las cooperativas de servicios. Soy un empleado de una de ellas, las que prestan múltiples servicios en nuestras localidades. Soy del interior de la provincia de Córdoba, del norte. La verdad que la situación por la que atraviesan normalmente es muy mala y esto obviamente ha agudizado ese problema. Por eso es pedirte primero algo que ya anticipaste, que es la posibilidad de dar crédito al 24% a través de la inscripción y de llenar el formulario 1272 de AFIP. Pero me temo que podemos llegar tarde si no buscamos algún sistema sumamente ágil para que AFIP reconozca como PYME, como MIPYME, a las cooperativas, ¿no? Y tal vez hacer un esfuerzo mayor al que está haciendo el Estado y que sabemos que están muy preocupados por sostener la actividad, pero me parece que a estas cooperativas que no solamente brindan servicios eléctricos, sino agua, telefonía fija, un montón de servicios, podamos llegar rápido a que puedan calificar como MIPYME y poder acceder a los créditos del 24%. Sería sumamente importante. Por otro lado, de acuerdo a mi humilde visión, quienes prestan servicios básicos están alcanzados por el decreto 297, en el artículo 6, inciso 17, pero las cooperativas cuando han intentado abrir en nuestras zonas han sido denunciadas y han tenido que cerrar sus puertas, con lo cual no tienen posibilidad de atender al público y poder resolver cuestiones básicas de los servicios. Me parece que debería el INAES, humildemente lo pido, sacar una resolución como lo hizo el ENACOM para aquellas cooperativas que tienen, por ejemplo, internet y que tengan la posibilidad de abrir al público. Y creo que hay que agregarle la posibilidad de cobrar, porque me parece que sería un alivio para el gobierno en general en este esfuerzo que está haciendo y una posibilidad para las cooperativas generarse sus recursos. Y en nuestra zona, créeme que es importante la apertura de las cajas de cobro, si no, no tenemos posibilidad de recaudación a través de tecnología como tal vez en las grandes ciudades lo tienen. Así que eso sería importante que el INAES saque una resolución aclaratoria a este decreto 297 que te hacía referencia, Mario. Y por último, si bien siempre y en estos momentos por ahí lo que se pide son créditos para subsidiar pagos de sueldo y demás, está bien y hay que sostenerlos, pero me parece que para adaptarnos a los momentos que estamos viviendo, hay muchas cooperativas que necesitan también créditos para compra de tecnología. Digo, y en esto, en el trabajo que vos nombrabas con el ENACOM, me parece que es importante aquellas cooperativas que tienen la prestación de los servicios de Internet poder generarle algún acceso a crédito para resolver el problema de distancia que tienen, a donde no es viable llegar con fibra óptica. Muchas veces las conexiones son inalámbricas, con antenas, y la verdad que se les está haciendo difícil poder brindar los servicios y sobre todo el servicio educativo, ¿no? En nuestra zona hay mucho campo, mucha escuela rural, no tenemos cómo hacer llegar estos servicios si no nos ayuda el Estado a financiar esas inversiones en tecnología. Así que bueno, estos son los tres temas que quería plantearte, Mario, y agradecer y pedir disculpas por la falla tecnológica. Gracias, Gabriel.